favor, vámonos a cambiar de tema. Vamos a platicar con Gaby Spanik porque va a revelar detalles de la terrible experiencia que sufrió cuando la envenenaron. Vamos a ver lo que dijo. Hace casi 9 años, Gaby Spanik fue envenenada junto a su hijo Gabriel y su publirrelacionista por Celeste Fernández, quien era su fan y después su asistente. El caso llevó a Celeste a la cárcel para después ser liberada por falta de pruebas. A la distancia, la actriz compartió con Hoy que revelará qué fue lo que pasó con este caso y lo que vivió con Celeste, quien intentó quitarle la vida en 3 libros próximos a salir. Ese duelo que viví como madre, que fue muy difícil, mientras veía muchas gente que se burlaba y no le daba credibilidad. Yo decía, Dios, como que no saben lo que hacen, perdónalos. Me dediqué a escribir y ya va a salir estos 3 libros, que ya serían, ya saqué 2, más 3, 5. Y en vez de ponerme a llorar por los rincones, me llené de gracia del Señor. A la par de la publicación de estos libros, Gaby Spanik confía en que la justicia llegue y lamenta haber sido presa de ataques que la pusieron a prueba. Perseguida, y yo digo que la gente, mientras más cerca estás de Dios, más te persiguen. Y es así, pero tarde o temprano recibes tu recompensa. Y alguien, hay mucha gente, tú no descanso hasta que se haga la justicia. Ahí va, ahí viene la justicia, poco a poco, ahí va, ahí va. Con aires renovados y varios proyectos en puerta, la actriz agradece haber sido apoyada por mucha gente que la ayudó a salir adelante de esta situación. Los que estamos aquí en la tierra somos estrellados, o sea, yo considero que somos terrenales. Y yo soy un ser humano que trabaja muchísimo y de mucha fe, pero qué bonito que me han dado la gracia y yo rebobino hacia atrás. A pesar de muchas adversidades, he tenido la victoria de triunfar, he tenido la victoria de ser reconocida, he tenido la victoria que la gente me ama y me quiere. Para Hoy, Ernesto Buitrón. Está, ahí está, bueno, está vivito y coleando, que es lo que nos importa.